la blanda arena que lame el mar. Su pequeña huella no vuelve más. Y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y le está llamando. Y te vas hacia allá como el sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, di que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me olvides. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y le está llamando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Maestro Fabio Corona, sus órdenes. Muy buenos días, sean bienvenidos. Miren nada más de qué manera empezamos el programa hoy de poesía, Voz del Espíritu. Muy bienvenidos a todos, gracias por la canción, Maestro Fabio. Y pues, ¿de qué manera vamos a cerrar los programas de este año de poesía? Con toda una tertulia literaria. Está con nosotros un poeta, un maestro, un compañero de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Bueno, él trabajó aquí, Agustín Delgado. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ver, ya. Sí, ¿cómo estás? Pues aquí, pues el gusto es mío y la sorpresa también. Sí, fue algo así, ¿cómo se llama? ¿Sincronicidad? Pues sí, es que… Acontecimientos que se dan de manera accidental y que causan una coincidencia. No, pero fíjate que en poesía no aplica. En poesía, como aquí hemos dicho, aquí hay magia. Maestra, hechizamiento. Aquí, la poesía es magia. La música también. Bueno, la canción que nos acaba de regalar es un poema dedicado a Alfonsina, que fue una gran poeta y que, como algunos otros grandes creadores sensibles, pues acaba en el suicidio. Pero a nosotros la poesía nos salva, ¿verdad, Agustín? ¿Cómo has estado? ¿Qué haces? Bien, ¿a qué bien te dedicas aparte de escribir? Bueno, ahorita estoy trabajando en la Dirección de Actualizaciones, Centro de Maestros. Durante mucho tiempo yo me dediqué a la formación de docentes aquí en técnicas, y después de que pues me favorecía, me daban una posición de coordinar un centro de maestros por allá, pues acepté y me dejé un poco las tareas aquí que desarrollaba de desarrollo curricular en secundarias técnicas. Oye, qué bien, pero sigues vinculado a la educación. Completamente. Qué bueno, all me time. Da mucho gusto. Una de las cosas que yo aquí quiero compartir con los alumnos que nos estén viendo en sus monitores en las escuelas, con los compañeros administrativos, los profesores, es de que el dedicarnos a la docencia no nos debe limitar. Y de hecho, a la mayoría de nosotros, bueno, que hemos coincidido aquí, no nos limita. Y una de esas formas de comprobarlo es este gusto por la poesía y por la literatura. Estoy segura que tú, además de poeta, has de tener otras cosas escritas. Si puedo, comparto prosa. Me siento mejor en la prosa que en la poesía, pero bueno. Oye, pues me da muchísimo gusto. Y maestro, cuéntenos algo de usted. Pues yo soy maestro también, trabajando en la Dirección de Centros de Maestros. De hecho, yo soy egresado de la Secundaria Técnica 14
Y regresé más adelante como profesor de electrónica de la técnica 14. Y actualmente me encuentro comisionado impartiendo clases a maestros y me siento muy contento. Mire, nada más qué bueno. Y también se le da lo de la música. ¿Esto lo hace por, trabaja en esto, es hobby Es de o...? cuna, el maestro es de cuna, sus padres son. Sí, Cuéntales. mi madre es la cantante Lupita Corazón, que todavía sobrevive, y mi padre fue el gran pianista Reinaldo Corona. Tengo un hermano, Eddie Corona, que se dedica a los teclados y trabaja profesionalmente, y es muy buen músico. Y ya ha amenizado también algunas reuniones de maestros, una reunión de fin de año de la técnica 14, la amenizó. Mire qué bien. Yo también soy egresada de técnica, soy de la antigua ETI 120, después ahora la secundaria técnica 15. ¿Tú también Cambias. eres egresado de No, técnicas? yo me peleaba contra los de técnicas. Yo era de una secundaria general que tenía conflictos permanentes con la secundaria técnica en ese tiempo 90, ahora es la 29, ¿no? Ahí en Rojo Gómez, éramos de la tribu del Cerro de la Estrella. Clásico, pero ve nada más ahora dónde estás. No, fabuloso, yo amo técnicas, amo técnicas. Oye, pues me da muchísimo gusto. Vamos a iniciar con esta gala que tenemos hoy Maestra. de poesía y música. Bueno, ya inició el maestro Fabio. ¿Por qué hoy cerramos el ciclo de programas del 2013? Y pues, ¿qué mejor que hacerlo con alguien que también trabajó aquí, que está involucrado en la educación? ¿Qué nos vas a regalar? Fíjate, no sabía ni cómo empezar, pero hace 2 años, una empresa editorial me encargó elaborar unos libros de planeación para primaria, sobre todas las materias, pero cuando estuve haciendo la planeación de matemáticas de tercer año de primaria, me entró una desazón y escribí esto que tiene que ver con la poesía. Okay. ¿Sí? Dice así: haciendo una planeación para matemáticas de tercer grado de primaria. Y entonces mi reflexión fue esta, dije: tristes los aprendizajes de los ángulos en matemáticas en la primaria. Están despojados de la magia, de la filosofía y sobre todo del hechizamiento de la vida. Los ángulos son ante todo pensamientos del hombre al interpretar el espacio y en donde muchas veces se encuentra Dios. Al ausentarse este aspecto de las matemáticas, lo que se enseña en la primaria se convierte en sombras del verdadero saber. Y a los niños no se les enseña a vivir el encantamiento que se produce al descubrir el misterio que asoma un número y los universos que se generan. Si a este hechizamiento de las matemáticas se estimula el pensamiento con los cuentos de hadas o mitos y fábulas, se crea en el niño la dialéctica de la palabra y el número que entre poesía y descubrimientos científicos descifran el mundo. Pues sí, qué interesante. Fíjate que se sabe que, bueno, los resultados de las pruebas que se están aplicando ahora, la prueba enlace, reflejan que los niños mexicanos no son nada diestros en matemáticas, pero también se sabe o se cree que es debido a la forma de enseñarlo, a las técnicas que los maestros siguen. Yo también tengo algo escrito, fíjate, sobre, no precisamente matemáticas, este poema se llama Geometría. No, maestra. Geometría. Me preguntas qué veo en las líneas rectas de las calles. Veo al viento convertido en puntos de polvo, a la nostalgia en perspectiva de humo. Veo a los hombres divididos en círculos concéntricos, a los árboles danzar como esclavizadas verticales. Veo al tiempo marcar elipses a la hora del crepúsculo y la gente busca puntos de fuga en la Alameda. Si mis palabras no te dicen nada, ven, asómate a mis ojos. Bueno, es algo un poco más romántico, ¿no? Maestra, Si lo tuyo es una preocupación, lo mío es ya no te voy a romanticismo. poder ver a los ojos directamente. Verás geometría. Maestro, nos Haremos regala geometrías. una canción más. ¿Cómo no? Y justamente una canción romántica, si me comprendieras. Ay, hermosa canción. ¿Cómo sabe que me encanta? Si me comprendieras, si me conocieras, qué feliz serías. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías de que estando lejos tú no vives ausente, porque vas conmigo
fieles reflejos agitan mis penas. La noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, tan siquiera un poco, todo cambiaría, porque así verías que por ti estoy loco. Si me comprendieras. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias, qué hermosa canción de... No estoy muy seguro de quién es. Sí, es de un cubano. Creo que es de un cubano. Es de un cubano. No me acuerdo el nombre. Perdón a los músicos. Pero es de un cubano. Bueno, pues a ver, vamos a continuar con Agustín Delgado. Cuéntanos brevemente, ¿cómo es que te surgió este interés por la poesía? Bueno, pues también de familia. Tenía un tío que en mi educación me decían cuando iban a los grandes, váyanse, ¿no? Yo me escondía abajo de la mesa. Y era un tío formidable que le encantaba la literatura y a veces mi papá cantaba y mi tío se declamaba, ¿no? Me gustaba mucho cómo hablaba. Y ya en la primaria, un día que dijeron que iba a haber, que necesitaban alguien para que declamar en tercero de primaria, pues yo dije, a ver, yo también pasé y dije, ¿no? Como mi tío hablaba y les gustó. Y desde entonces, cada lunes me ponían a declamar en la escuela, ¿ves? Mira qué bien. Pero algo que descubrí fue lo que estaba detrás de la palabra era el aire, el alma del sujeto que escribía, de una sensación que era difícil de explicar con palabras normales y que tenía que buscar metáforas, aunque yo no sabía metáfora, sabía qué era lo que eso significaba y que mi voz tenía que tratar de expresar ese momento del que había escrito eso para que los otros lo supieran. Entonces, cuando declamaba en primaria, me clavaba mucho en entender, me ponía siempre a practicar mucho cómo, si era suave, si era fuerte, los colores, todas esas cosas, por mi cuenta, las fui aprendiendo. Claro, contactar la emoción que estaba escondida en el poema. Así es. Pero me llama la atención esta parte que es recurrente en todos los que nos, nos encanta escribir poesía, el tener esa emoción tan álgida en el pecho y no saber cómo decirla con palabras y entonces buscar otra manera, claro. Es que el metalenguaje, ¿no? Claro, el metalenguaje, porque es toda una experiencia de lenguaje. Cuando ya vas a escribir es que hay algo que quieres decir que no puedes decirlo como normalmente lo dices porque estás sintiendo algo que está transfigurando el mundo. Y que es más intenso que cualquier palabra, ¿no? Híjole, no, pues si no lo dices... También. Te suicidas, yo creo. Sí, claro, pero claro. Es una necesidad, es algo que fluye, que tienes que dejar sacar. Por eso nosotros decimos que, bueno, digo, nosotras, las mujeres poetas con las que me ando reuniendo, que nosotros no escogemos ser poetas, sino que la poesía nos escoge. Nos posee. Nos posee. Nos posee. En un caso femenino, nosotros las poseemos, ¿no es cierto? No, sí, nos posee. La poesía nos posee, ¿no? ¿Qué te parece si nos regalas otro poema? Bueno, mira, algo que ha sido muy recurrente últimamente en mi vida es que estoy tratando de sentir el movimiento de la Ciudad de México con respecto a la manera en que los mesoamericanos sentían los cambios en las estaciones del año y que le daban un significado poético a eso, bueno, mitológico y todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Mesoamérica, el 21 de diciembre, se juntan muchas energías muy especiales, piénsenlo. Revisen eso todos los que nos están oyendo, ¿qué pasa el 21? ¿Cómo se siente la mañana? ¿Cómo se siente la tarde? Porque ese día es el día que se celebraba en Mesoamérica el nacimiento de Huitzilopochtli, ¿ves? O sea, es una etapa de regeneración del sol en todas las culturas agrícolas aquí en Mesoamérica. Huitzilopochtli, yo no estaba muy seguro en eso, pero esto lo escribí hace 2 años, en ese 21 de diciembre, ¿ves? Dice así: íntima sensación del último rayo de luz de este diciembre 21 en Xochimilco. La tarde canta profunda y susurra. El punto de luz de mi ser se reactiva. Sin comprender del todo, sé que es el momento de volver atrás para apreciar mi identidad mesoamericana y crear con mi corazón
el futuro que quiero habitar. Xochimilco, 21 de diciembre, semilla de mi futuro, tiempo y espacio que aspira y respira, con sus lagos, con sus muertos, tierra fértil para mi semilla, el sol agoniza en el horizonte, la luna espera. La luna espera. Muy bien, Agustín, ¿qué sentido, qué profundo? Hay profundidad en tu en este poema. Ah, gracias. Es la primera vez que lo leo a alguien, ¿eh? Es muy íntimo, nunca los había leído, pero... Qué muy, sí, esa es una de las preguntas. ¿Tú ya te habías mostrado al mundo como poeta? No, era algo íntimo. Ay, este programa nos ha servido para hacer un montón de revelaciones. Soy virginal. Felicidades. habías sido virgen. Tú eres... No, pero ve dónde perdiste. No, contigo me acuerdo unas experiencias bonitas que tuvimos literarias cuando te conocí, cuando yo dirigía el proyecto de Comipens, ¿te acuerdas? Ajá. Que hablamos de literatura y que te di a leer un texto que leíste con tus alumnas. Sí. Y que me devolviste algo que, pues sí, muy bonito. Bueno, pues es que esto ya lleva tiempo. Uh-huh. ¿Otra canción? Sí, quiero comentar también una cosa que yo todavía me reúno con los egresados de la técnica 14, antes ETIC 12. Y nos seguimos viendo y todos son hombres y mujeres de bien, industriales, empresarios, y que realmente pues estamos muy agradecidos con la educación técnica que nos brindó el país. Claro, creo que nos pasa lo mismo a todos. Por eso, regrésale a ese bienestar que te dieron, una canción para todos. Te ves en el alma cuando aún podía. ¿Por qué no te llené la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía. Y yo que no sabía el daño que te hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada me decías. Que a ti el amor se te escapó, que había llegado el día, que ya ni me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perder y no sentir momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido. Siempre y quise detenerte, entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. Porque no te llené de mí cuando no había tiempo. Porque no pude comprender lo que hasta ahora entiendo. Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego. Te dejé para luego este maldito ego. Me dediqué a perderte y no sentir momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise detenerte, entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. Muchas gracias, gracias. Tenemos comentarios en el chat, a ver, vamos a escucharlos, por favor, y muchas gracias por ellos. Muchas gracias, maestra Estela. Pues aquí tenemos a las escuelas conectadas que le mandan saludos y felicitaciones. Primero saludarlas, la técnica 56, ahí está Elvia, en la 107, Ricardo.
en la 113, Manuel, la 22, Sergio, tenemos a la 37, la 45, ahí está José, la 53, Gregory, la 65 y la 91, ahí está Gustavo, la 92, 96, 75, la siempre fiel, Lulú de la técnica 78 y la técnica 84. Dicen, bravo por las melodías, buen inicio del programa de poesía. Aquí tenemos también más comentarios que están llegando en este momento. Y se me va de repente las teclas. Gracias por tan especiales invitados, dice la técnica 56. Al contrario, muchas gracias a ustedes por estarnos sintonizando. Espero que estén disfrutando como nosotros. Lulú, muchísimas gracias por estarnos acompañando como todos los lunes. Y bueno, ¿qué les parece? Algo que nos quieras comentar, Agustín, ¿qué planes tienes? ¿Has pensado en publicar? ¿Qué planes tienes respecto a la poesía? Pues de poesía no sé si publicar, de poesía publicar no sé, se me da más la prosa, ahorita sí que este luego de prosa. Ok, me parece bien. Pero con esta canción que nos cantaba ahorita el compañero Fabio de dolor, ¿no? Y autobiográfica, siempre le digo cuando cantes, ya no cantes autobiográfica, pero bueno, el amor tiene esa otra cara, es también dolor, es herida, cuando se separa, se termina, y bueno, en honor a esas experiencias humanas que alimentan el espíritu, que también es la herida, escribí este poema hacia la herida. Bueno, la herida, antes que nada, no es lo que te sucede, sino lo que interpretas de lo que te sucede, esa es la verdadera herida, ¿no? Pues si sí, vas pero a hacerte si vas a llorar demasiado o vas a hacerte más fuerte rápidamente, depende cómo lo interpretes la herida. Entonces, bueno, a ver si sirve esta sustancia que escribí poética para curar las heridas, a ver si sirve. Dice, se llama Herida que mueres. Ah, herida, que te alimentas de mi quebranto. A veces morir es vivir para siempre. Yo solo te parí. Fui el medio para tu existencia. Te alimentas de mí y me has engañado adhiriéndote a mi naturaleza. Hay algo de mi ser que le haces mal porque eres débil, porque no aceptas que estás en manos de la muerte. Ay, dolor, eres como quien destinado a contemplar el acuario de la vida se dedica a la maldita faena de ir arrojando a la arena muertos los peces del mar. Serás mi recuerdo en la piel y el alma. Muere en paz. Muere en paz. Respecto a lo que te sucede, sentir dolor es absolutamente humano. Uh-huh. Es absolutamente humano. Sufrir eternamente por algo que te provocó dolor ya es una enfermedad. Bueno, sí, es una patología que algunos hacen poesía mucho por eso. Bueno, hacen boleros. Fíjate que de las expresiones dolorosas del humano casi es de lo que más vende en cuanto a música, en cuanto, bueno, a poesía. Sí, claro, okay. Aunque últimamente pues más se vende, fíjate que, bueno, no se vende, se disfruta la poesía erótica. Yo sobre las pérdidas voy a compartirles este poema muy pequeño que se llama Mejor el amor. ¿Hacia dónde mis besos arrastró la noche helada? Cuando rosas de noche las lunas eran mías. Atravieso la soledad cual hoyo negro, me estalla en el alma una granada y riego en la arena quebrantados girasoles. Quise ignorar que soy parte de la vida, sin embargo, volveré a creer en el amor. Mejor el amor que vivir como una sombra. Muy bien. Gracias. Muy bien, muy precioso. Ah, muchas gracias. Creo que Fabio quiere... quiere regalarnos otra canción. De hecho es un poema a la ciudad, ¿no? Es de mi ciudad de Guadalupe Trigo. Ok, un poema a la ciudad, que bien lo merece. Mi ciudad de Chinampa, en un lago escondido. Es un bosque de espejos que cuida un castillo. Reguilete que engaña la vista al girar. Es un sol con penacho y zarape veteador que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Ciudad es la cuna
de un niño dormido. Es un bosque de espejos que cuida un castillo. Reguirete que engaña la vista al girar. Es un sol con penacho y zarape de teador, que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Baila al son del tequila y de su valentía. Es jinete que arriesga la vida y se pone a cantarle al amor. Por las tardes, con la lluvia se baña su piel morena, y al desatarse las trenzas, sus ojos tristes se quedan. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Es un bosque de espejos que cuida un castillo. Reguilete que engaña la vista al girar. Es un sol con penacho y zarape veteador, que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor. Baila al son del tequila y de su valentía. Es jinete que arriesga la vida y se pone a cantarle al amor. Bravo. Esta canción es de Guadalupe Trigo. De Guadalupe Trigo, en paz descanse. Todavía le sobrevive su esposa Viola. Viola de Trigo. Muy bien. Y creo que nos queda tiempo para que Agustín Delgado nos haga partícipes de su prosa. ¿De prosa? Bueno, quisiera primero, ya hablé del dolor, pero un antídoto contra el dolor es que conozcas a una hechicera. Órale. ¿Ves? ¿Cómo es eso? Dame ello. Sí, mira, pues andas, te lastimas, el amor te lastimó y no sé qué. ¿Qué te puede curar una hechicera? Que sepa de qué están hechos los corazones de los hombres. A ver. Mira, eso se lo dedico a las hechiceras que por ahí andan. Las que nos están mirando. Bueno, las que han llegado a ser, porque antes de ser hechicera tienes que ser bruja. ¿Ves? O sea, bruja quiere decir que primero debes dejar de ser princesa, hacerte autónoma, tener tu propio proyecto de vida, y etcétera. Ya de que dejas de ser bruja, puedes volverte hechicera. Wow. Y después, esa es mi teoría constructivista de eso, ¿no? Y después de hechicera, te puedes convertir en sacerdotisa. Claro, claro. Y si llegas a conocer los élixis de manejar esos asuntos profundamente, te puedes llegar a convertir en una diosa. Ay, guau, wow. Bueno, eso ya es. Bueno, en este caso mayores. Va dirigido a una hechicera, ¿okay? En este caso está la diosa de los... Ah, bueno, una diosa. Aquí la diosa de... Bueno, estamos hablando de cosas muy grandes. Muy grandes. ¿Cómo se llama? Vianey Larrara. Vianey Larrara. Bueno, bien, si le puedes dedicar esto a ella. Ok. Vianey. Vianey, a ver qué te parece. Bueno, el gran maestro, Agustín Lara, era lo más grande. Yo soy un humilde persona. Hechicera. Tienes el atributo de entrar suavemente a mí, disolviendo con tu luz lo oscuro de mi pasado, rígido e inamovible. Subordinas con tu dulzura mis afectos. Antes del primer beso, te convertiste en viento para dispersar las nubes de experiencias pasadas. Y ya con el corazón claro y sereno, me has besado con una suavidad que nunca decae. Tus besos han tenido efectos graduales en lo intangible. Son toda una experiencia de romance. Tu luz ha logrado su propósito, ya que ahora estamos en paz, hechizados por el amor conjunto. Bueno, bravo. Así es el amor. Así es el amor. Ahora, si quieres, te comparto algo de prosa. Pues para sí, por favor. Esto sí lo quiero publicar, espero terminarlo, estoy en eso. ¿Qué va a ser? ¿Un libro de...? Es mi experiencia como maestro en una secundaria, porque yo trabajé siempre haciendo análisis curriculares, planes y programas, y por avatares de la vida llego a dar clases. Entonces,
yo siempre he publicado lo que he trabajado, he escrito algunas investigaciones, pero cuando llegué a la escuela y tenía 3 años trabajando, digo, bueno, todo esto que aprendo, ¿cómo lo puedo devolver, no? Y no sabía cómo, porque no podía hacer sociología en eso que vivía, ni antropología, se me hacía un poco rígido. Bueno, se es me que, ocurrió una sí. novela. Ok, ah, qué bien. De novela. Qué bien, qué bien. Entonces esta es mi mirada hacia la... Nada más voy a leer la primera entrada. Algunas palabras son un poco fuertes, quisiera, no sé si se pueden sí, decir. Las omito. De perdón por la moral, pero bueno, está de bien. De preferencia, y si no es muy largo también. No es muy largo, es cortito. Primero empiezo con una niña que se llama Géminis, el primer capítulo, y después Augusto. Espero a ver si da tiempo. Géminis. Después de 2 semanas de iniciado el año, Géminis, animada en el patio de la escuela antes de la formación, platicaba con unas amigas los enredos con sus chavos. Cuando a lo lejos, en un grupo de jóvenes de primero, la mayoría pequeños, risueños e infantiles, sobresalía Augusto, más alto, pelo negro, lacio. Volteó y sus ojos se encontraron. El efecto fue incomprensible en Géminis. Nunca había sentido eso con ningún chavo. Era un nuevo estado de su ser. Volteó a ver a sus amigas aprensiva, pensando que notarían la transformación que estaba pasando, pero no era así. Ellas estaban siguiendo también sus propios pensamientos. Durante el día, se dedicó a apreciar esa sensación que no se iba, sino que estaba ahí dentro de ella y que le había despertado ese chavo de primero. Apareció en sus pensamientos toda la tarde y en la noche soñó con él. El sueño consistía en que misteriosamente podía entender todo lo que esos ojos decían, y esa mirada la acariciaba de una manera que creaba una atmósfera de ensueño. Se despertó y quiso evocar lo que decían esos ojos, pero no pudo traducirlo. Como ella iba en tercero y él en primero, durante los siguientes 2 días solo lo vio a lo lejos durante el receso. En un principio, no les confió a sus amigas sus transformaciones, no encontraba pretexto para ir sola a buscarlo y pedirles ayuda a sus amigas que eran igual que ella, una loba. Al tercer día, al salir a educación física, su exnovio, el Fugas, aprovechando que no había nadie, llegó hasta el pupitre de Géminis, abrió la lapicera que estaba encima de la paleta y metió un papel que decía «Géminis, te quiero», sin ninguna firma. Al abrir su lapicera para atender instrucciones, lo descubrió, lo leyó y pensó que era de Augusto. Pensó «Yo también». Después se rió de sí misma y en voz alta reflexionó, carcajeándose, «Si ni lo conozco». «¿Qué dices?», le atrapó Daphne. «Me decía a mí misma. Antes vi un chavo de primero cuando estábamos en receso y me trae volando». ¿Cómo se llama? Todavía no lo sé, pero hoy me entero. Ayúdame. Eres una loba. ¿De qué primero? Primero G. Eres una loba. No pierdas el olfato. Lo más seguro es que era el Fugas, que otra vez quiere que le sueltes. Ahora sí no voy a caer. Quiero ver qué onda con ese chavo. Ya concéntrate o nos van a reportar. La clase siguió toda. Fue dictado. Lo que provocó en Géminis que su deseo por Augusto se disolviera, concentrándose en imaginar cómo a la maestra se le caía al techo. Wow. Bueno, no, muy bien, muy bien. Yo creo que a muchos de los que nos hemos dedicado a dar clases con adolescentes, nos nace esta inquietud por narrar lo que vivimos. Y me parece algo muy sano, muy bueno, es una retroalimentación, nos hace sentir bien. A nosotros al hacerlo, pero también sirve para los muchachos y para los compañeros docentes. No todo mundo puede escribir, no toda la gente puede expresarse. Pero ¿qué crees? Ahorita pues ya se nos agotó el tiempo. Qué pena. Nos va a hacer necesario otro programa para que nos leas más. Nos faltó la parte de Augusto. Bueno, Augusto, que es un niño que viene al mundo con estas condiciones actuales contemporáneas, vive con una abuela que ha tenido varias embolias, su hija no lo toma en cuenta, no lo educa, vive con otra relación, con otro hombre, etcétera. Así eran mis alumnos. Pues es que… Del mundo. No, es que hemos tenido… Así, de ese mundo viene, ¿no? Hemos tenido experiencias que la verdad yo cuando decidí ser profesora, que estaba justamente en la secundaria, la que ahora es técnica 15, nunca me imaginé lo que iba a encontrar, lo que me iba a implicar dedicarme a la docencia, porque yo tuve que aprender y tuve que crecer de la manera más dolorosa a veces, ¿no? Uh-huh. Pero así es esta historia y por eso pues la poesía es un remanso. Y pues se nos ha agotado el tiempo, ¿qué me queda? Agradecerles inmensamente a Agustín Delgado, al maestro Fabio Corona, que nos hayan acompañado hoy, a las personas que nos vieron, que nos acompañaron desde el otro lado del
monitor, y pues desearles felices fiestas, disfrútenlo mucho, descansen, no coman demasiado, no beban demasiado, poquito, moderadamente, para que lleguemos a enero con más bríos y más energía. Y pues nos despedimos, despedimos el programa de Poesía Voz del Espíritu, les habla Estela Guerra Garnica, muchísimas gracias. Con otra canción nos despedimos, maestro Fabio. Sí, pues simplemente dedicada a aquel que estamos festejando ahora, que nos dio su luz, su camino, la verdad, la vida. Os anunciamos un gozo inmenso. Hoy ha nacido el niño Dios con una estrella por sobre su pecho. Entre pañales no encontraréis. Duerme y no llores, Jesús del alma. Duerme y no llores, mi dulce amor. Duerme y no llores, que esas tus lágrimas parten el alma de compasión. Muchísimas gracias. Buena semana. Muchísimas gracias.